empezamos por un plan de choque. O sea, tiene que haber una decisión política decidida a terminar con el fracaso escolar en Melilla. ¿En qué nos estamos enfocando a nivel educativo? No hay una hoja de ruta. Tienen que contar con nosotros. O sea, es importantísimo que los políticos cuenten con las asociaciones de padres y madres, y en este caso con la Federación y con los propios padres, para de base poder solucionar o empezar a solucionar estos problemas. Es imposible sin un consejo escolar donde todas las partes nos podamos reunir a sumar, que ninguno de los sectores por separado saque esto adelante.